Se cumplen 4 días de desalojo en el asentamiento humano Villa María, el cual transcurre con normalidad y de forma voluntaria, según lo manifestado por las autoridades. No ha sido necesario el uso de la fuerza en esta diligencia. El secretario del Interior, Adil Romero, habló al respecto. Hoy jueves podemos dar un parte de que el predio ya lleva un 80% como tal desalojado. Ya estamos permitiéndole a las familias que ingresen a recuperar lo invertido, Yanis, porque habían familias que ya habían construido en material, entonces están tratando de recuperar sus techos, sus ventanas. Sí. Nosotros le estamos permitiendo el acceso para que hagan eso, porque según el cronograma de trabajo, aspiramos a terminar esta diligencia el día de mañana. Asimismo, el secretario del Interior habló acerca de las razones por las cuales el proceso con esta comunidad se extendió cuando la orden de desalojo estaba emitida desde el año anterior. Para este tipo de situaciones hay unas etapas del proceso y el inspector de policía le dio la oportunidad al apoderado como a las mismas familias de participar en esas etapas del proceso. Y eso conllevó a que el fallo saliera en el año 2022, en donde se decía que debían de desalojar voluntariamente. ¿Qué pasó? Apenas salió el fallo, Pedro, cuando se iba a hacer como tal el desalojo voluntario, su apoderado instauró varias tutelas alegando derechos fundamentales. Entonces esas tutelas obviamente retrasaba como tal el desalojo voluntario, el cumplimiento del fallo, y eso permitió que llegáramos a estas alturas. La última tutela que su apoderado instauró fue el año 2022, cuando ya se venía el desalojo, en donde ellos alegaban que no se habían caracterizado, pero nuestro inspector de policía, a través de sus pruebas, logró demostrar que se habían citado a la caracterización, pero que no permitían que la alcaldía entrara a caracterizar, porque pues acá era una república independiente, aquí tocaba pedirle permiso a unos líderes para ingresar. Otro de los aspectos importantes en la demora de la diligencia, Yanita y Pedro y toda la comunidad que nos escucha, es que no es fácil reunir 700 policías para un dispositivo de esto. Es muy complejo. Entonces, tocaba esperar que la policía también tuviese la disponibilidad de hombres y mujeres de otras regiones para poder aglutinar en Barranca Bermeja 700 policías. Aseguró el secretario que desde la administración les corresponde entregar el predio del Piñal desalojado. Sin embargo, la demolición de lo que queda de las viviendas le corresponde al dueño del predio. Nosotros como alcaldía y la Policía Nacional le entregamos al dueño del predio, a través de un acta, le entregamos el predio desalojado. Es una responsabilidad del dueño hacer la respectiva demolición y el cerramiento del lote. Si no lo encierra, Yanit y Pedro se lo vuelven a invadir, y eso se lo hemos dejado claro al dueño. Si usted no hace demolición y no encierra, nosotros ya le hemos cumplido con el fallo policivo. Según lo manifestado por Adil Romero, se espera que el día de mañana culmine el desalojo de este predio.